Muy buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 92. El día 8 de marzo, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, del que vamos a hablar mucho en este capítulo, menciona que le resulta extraño el tiempo que ha tardado en obtener los datos numéricos de las recientes elecciones. A finales de febrero, Martínez Barrio le había dicho al presidente que habían obtenido algo menos de 1 millón de votos de ventaja y que esa victoria tan exigua les obligaba a ser prudentes. Por supuesto, debían ser cautos, habida cuenta que España estaba dividida en dos partes ideológicamente opuestas, pero ninguna de ellas se imponía por gran diferencia a la otra. Otra cosa, por supuesto, es lo que había sucedido con las elecciones y la representación que iban a tener en las Cortes, tanto las izquierdas como las derechas, pero esto obedecía mucho más al sistema electoral vigente. Al solicitar los resultados, el presidente, la Junta Central del Censo y Congreso le dan 4.363.903 sufragios para las izquierdas, para la derecha en las provincias que iban con el centro 4.155.000 y en las que el centro iba solo algo más de 500.000. Luego, si sumamos el centro y las derechas en estos resultados finales que le llegan directamente al presidente de la República a través de la Junta Central del Censo, estamos hablando de 4.700.000 por 4.400.000 aproximadamente por las izquierdas. Ustedes se darán cuenta que hay incluso mayoría del centro derecha. Aunque esto, lógicamente, hay que cogerlo con papel de fumar, habida cuenta de la gran cantidad de grupos políticos y algunos partidos de centro eran más derivados hacia la izquierda, otros más hacia la derecha. España, en definitiva y en resumen, estaba dividida en dos partes ideológicas. Alcalá Zamora llega a las siguientes conclusiones en este día 8 de marzo, y esto lo anota en su diario. Primero, que la prudencia debía acentuarse, ya que la mayoría era mucho menor que la anunciada de inicio. Luego, no se podían tomar resoluciones, cambiar leyes o proclamar nuevas leyes sin contar también con la otra parte de España, con la parte que apoyaba a las derechas. Segundo, que con una ley electoral proporcional los resultados habrían sido completamente distintos y habría gobernado el centro-derecha. Esto es una conclusión que saca Alcalá Zamora, que no habla aquí tanto del fraude, sino de la injusticia del sistema electoral. Acusa en última instancia a Gil Robles por frustrar el empeño de Alcalá Zamora para llevar a término la reforma electoral. Recuerden que estuvieron trabajando por cambiar la ley electoral en 1935, pero no se llegó a aprobar en las Cortes, a pesar de que hubo incluso un borrador, ya que vino el escándalo del extraperlo, el escándalo Nombela, la caída del Partido Republicano Radical, las caídas de los dos gobiernos que se produjeron tras ello y por fin el que Portela Valladares asumiera la presidencia del Consejo de Ministros, que llevó directamente a elecciones porque se habían cerrado las Cortes. Luego no se podía legislar absolutamente nada. El 8 de marzo de 1936, la situación internacional se lleva toda la atención de la prensa y las instituciones españolas. Las tropas alemanas ocupan las guarniciones de Coblenza, Colonia y Frankfurt, que son ciudades ubicadas en la Renania. Según el Tratado de Versalles, los aliados debían evacuar la Renania en 1935, porque la habían ocupado militarmente. Sin embargo, por mediación del Pacto de Locarno, que tuvo lugar en 1925 y que trataba de suavizar un tanto las condiciones que se habían establecido en Versalles, se produce un compromiso de no agresión y de respeto de fronteras entre Francia, Bélgica y Alemania, y eso facilitó que las tropas francesas se retiraran en 1930. La Renania, por tanto, región alemana al oeste del Rin, estaba en estos momentos desmilitarizada y así debía permanecer hasta que se adoptara otra posición. El canciller Hitler decidió cruzar el río y establecer a sus tropas en las guarniciones de las ciudades de esta zona. Hitler, no obstante, proponía la firma de un pacto de no agresión con Alemania, Francia y Bélgica que durara 25 años. Primero realiza la ocupación de la Renania y después pide un pacto de no agresión. Lógicamente, la Sociedad de Naciones quedaba una vez más en entredicho. Había sanciones a Italia por su acción en Abisinia. Ahora Alemania demostraba que se podía saltar el derecho internacional positivo y que no iba a pasar nada. Las relaciones internacionales, incluso hoy día,
se conforman en base a un sistema anárquico, y cuando digo anárquico es porque no hay un gobierno mundial que establezca unas reglas del juego que no se puedan romper. Las Naciones Unidas de hoy día, la ONU, se supone que tendría vocación de ello, pero por supuesto, y como todos ustedes saben, no llega ni mucho menos a conseguirlo. Igual sucedía en la Sociedad de Naciones. Los tratados quedaban a merced de un capricho y había tambores de guerra escuchándose en toda Europa. No obstante, el pánico a otra guerra de estas características tan mortíferas forzaba a las potencias aliadas a mirar ligeramente para otro lado y a creerse las promesas de paz de Adolf Hitler. Azaña pide a Alcalá Zamora reunirse para estudiar el problema internacional, reunirse todo el Consejo de Ministros con el presidente de la República, que en el tema internacional tenía mucha más voz que en las decisiones gubernamentales interiores. El ministro de Estado, recuerden que era Augusto García Trelles, de Izquierda Republicana, y actualizó la situación al Consejo de Ministros durante aquella reunión. El presidente aboga por ayudar a encontrar una solución útil, sin prejuicio de declarar la culpabilidad de Alemania, así que España se posicionaba, como es lógico, en la esfera de las democracias liberales occidentales, ya que la República, al menos de inicio, tenía vocación de estar ahí. Alcalá Zamora creía que Hitler era sincero cuando proponía un nuevo pacto, a pesar de haber infringido los otros dos, el de Locarno y el de Versalles, que es anterior. España prefería mantener la amistad con Inglaterra que con Francia. Esta posición la tiene Alcalá Zamora. Sin embargo, Azaña piensa de forma diferente porque es mucho más francófilo. Había cuenta que había vivido en Francia, había estudiado en Francia y tenía cierta predilección por el país galo. Además, el gobierno francés también era un frente popular, similar a lo que había sucedido en España, y obedeciendo un poco a las directivas de la Comintern de aquel séptimo congreso del mes de agosto de 1935. Azaña, según Alcalá Zamora, no estaba preocupado por la guerra, porque Azaña pensaba que podía ser incluso un incentivo a la economía y a la hacienda española, un buen negocio, si me apuran, ya que España no iba a comprometerse, trataría de permanecer neutral, lo que era una tradición en las guerras europeas. Los Pirineos eran una frontera en estos momentos muy importante y España no consideraba que todo lo que se discernía, todas esas disputas en Centro Europa, tuvieran alguna importancia para nosotros. Luego, la idea era mantenerse neutral. Esta idea venía por el beneficio obtenido por las empresas españolas gracias precisamente a la neutralidad de la Primera Guerra Mundial, aunque ya saben ustedes que esto trajo también la inflación muy severa y acabó con la triple crisis de 1917. La situación internacional continuaba preocupando sobremanera en España y no era para menos. Había una sombra real de guerra europea que, como ustedes saben, se demoró 3 años, pero que ya se veía en 1936. Como una seria posibilidad, y esto se ve reflejado en todos los editoriales de la prensa de estos primeros días de marzo de 1936. Las fuerzas armadas alemanas superaban los 2 millones de hombres y se habían dotado en muy poco tiempo de armamento, vehículos de combate, tanques, aviación, e incluso estaban volviendo a desarrollar su armada. Todo esto a pesar del Tratado de Versalles. Continúan, por otra parte, los actos masivos del Frente Popular con mítines y manifestaciones. Pasionaria, que va a seguir muy activa políticamente, la vamos a ver en un acto de homenaje del Frente Popular a la mujer española. Dolores Ibárruri se va a constituir como la cara visible y famosa del Partido Comunista de España, mucho más que la de José Díaz, que era el líder, realmente el secretario general del partido. Ella, a pesar de ser la número 2, esa fuerza de la naturaleza que imprimía en cada acto que realizaba, su forma de hablar, su discurso llano, porque no era una persona excesivamente culta, pero sí muy pasional, pues hace que se convierta en la imagen pública de los comunistas, no solamente en la calle, sino posteriormente en el Congreso de los Diputados. La reunión de la Sociedad de Naciones, por todo lo sucedido en la Renania, trae diferencias de pareceres entre Francia y el Reino Unido. Y aquí también, como hemos visto en España, el propio presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros también tenían diferencias
exactamente iguales que las de los dos países. La voz recogía unas declaraciones de Joseph Stalin en las que manifestaba que las guerras ya no se declaraban, que simplemente empezaban. Lo decía sobre la idea de que la guerra podía estallar en cualquier momento. En 1936 ya infería que las dos zonas donde se desataría un conflicto mundial serían Japón y Alemania. No iba muy desencaminado Stalin 3 años antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Barcia, por otra parte, el ministro de Estado, perteneciente, como hemos dicho, a Izquierda Republicana, llega a Ginebra para asistir a la reunión extraordinaria de la Sociedad de Naciones con las directrices recibidas en el Consejo de Ministros que hemos mencionado. Después tendría otra reunión en Londres unos días después. Mientras, en España, todo se prepara para la reapertura de las Cortes, que llevaban cerradas desde el último gobierno de Joaquín Chapaprieta. Recuerden que una vez que dimite ese gobierno, es imposible para Portela Valladares hacer una apertura de Cortes, ya que no se iba a poder validar el gobierno porque no tenía minoría. Y eso fue lo que forzó el que se fuera a elecciones en febrero del 36. Si recuerdan ustedes, en el capítulo anterior citamos que se habían abierto diligencias contra el general Eduardo López de Ochoa. El 11 de marzo ingresa en la prisión militar de Guadalajara. El que había sido héroe de la República recibiendo la laureada, como el general Batet, ahora de repente se convertía en villano. Tanto él como el capitán de la Guardia Civil, Nilo Tello, son acusados de excederse en la represión de los sucesos de Asturias de 1934. Debemos tener en mente que López de Ochoa había sido uno de los militares que conspiraron junto al Comité Revolucionario en 1930 para traer a la República. Era masón. Su actuación en Barcelona el 14 de abril de 1931 fue crucial para que nadie en la guarnición catalana se opusiera a la República Catalana recién proclamada por Francesc Macià, en aquel órdago que echó el líder de Estat Català y de Esquerra Republicana de Cataluña a la República, que todavía estaba aún sin nacer. De hecho, esto sería al mediodía, sobre las 2 o las 3 de la tarde, cuando Macià proclama la República en Barcelona, y en Madrid no sería hasta las 5 aproximadamente. Ochoa era uno de los militares paradigma de los que se habían levantado contra la dictadura de Primo de Rivera, de Berenguer y en los últimos momentos en la del almirante Aznar. Ahora era detenido por su actuación al mando de las tropas que sofocaron la rebelión en Asturias en octubre de 1934. Se le acusa de los fusilamientos en el cuartel obetense de Pelayo. Recuerden ustedes los capítulos dedicados a la rebelión de Asturias de 1934 que tienen ustedes en esta serie y que pueden encontrar entre el capítulo 60 al 70 aproximadamente. Luis Laredo, diputado asturiano de Izquierda Republicana, habla de que se habían producido cerca de 5.000 muertos, mencionando que durante los meses posteriores al movimiento revolucionario hubo muchas muertes en prisión que se contabilizaban como enfermedades corrientes. Lo cierto es que no hay pruebas reales de este número de muertos, ni mucho menos. Y podemos hablar en torno a 1.000, que son los que se producen durante los combates, unos 2.000 en total, durante los combates entre el ejército, la fuerza pública y, por otro lado, los revolucionarios. Acusa directamente como responsable de la represión a López de Ochoa, no por las muertes en prisión ni por los posibles desmanes de las tropas de África, a las que López de Ochoa se opuso, sino por los fusilamientos que, según él, se habían producido en el cuartel de Pelayo, sobre todo el día en el que las tropas entraron en Oviedo. Recuerden que la entrada la hicieron colocando a mineros enfrente de la columna militar para utilizarlos como escudos humanos. Bien, pues manifiesta que hubo 72 ejecuciones ese día, que los supuestos fusilados aparecerían como desaparecidos, y lo cierto es que no había pruebas reales tampoco de estos fusilamientos, más allá de manifestaciones de algunos testigos, pero no se habían encontrado los cadáveres. La acusación mayor del diputado de Izquierda Republicana recaía sobre el gobierno radical cedista, pero de paso que los acusaba directamente, también lo hacía con Eduardo López de Ochoa. La censura que se mantenía estos días, por razones de la alteración del orden público tras las elecciones, impedía que se conocieran algunos detalles a los que el presidente de la República tenía acceso. Alcalá Zamora se queja de la violencia en Barcelona, manifestada entre anarquistas y miembros del Estat Català, los escamots. En Almadén,
El médico antiguo anarquista Pedro Ballina, en medio de una huelga de mineros, expulsó a los ingenieros y se instaló en el ayuntamiento de modo interino. Llevaba un mes en esta circunstancia, en una especie de revolución local que se estaban dando no solamente en Almadén, sino en otros pueblos de Extremadura, de Andalucía. Se habían producido repartos de tierras, o más que reparto, confiscaciones de tierras por parte de campesinos directamente amparados porque los gobernadores civiles pues no actuaban con toda la energía que se les demandaría en circunstancias normales. Y esto pasaba porque, lógicamente, los partidos proletarios que formaban parte del Frente Popular presionaban muchísimo al gobierno y este, que no tenía la fuerza electoral suficiente, pues tenía que ceder y hacer un poco la vista gorda. Muchas de las informaciones que hoy transmitimos vienen dadas directamente en los diarios de Alcalá Zamora, porque estos días se mantenía la censura de prensa. Luego, la información que se da de los sucesos en los periódicos es muy limitada. Dice Alcalá Zamora que en el Ministerio de Comunicaciones los oficiales y carteros se posesionaron colectivamente de los negociados y fueron dictando traslados a los funcionarios de más alta categoría a carterías rurales, una especie de venganza contra los jefes. Como ven, había confusión tras el resultado electoral. El orden público, por otra parte, seguía con profundos problemas, no solo en Madrid, también en otras ciudades, muy especialmente en Barcelona, donde se volvía a desatar la violencia entre anarquistas, elementos policiales, escamots, etcétera, etcétera. La violencia no solo se había extendido a las calles, un lugar donde los grupos enfrentados se batían con especial vehemencia era la universidad. Esto viene ya de la época de la década anterior. Recuerden los sucesos justo antes del advenimiento de la República, donde mueren varios universitarios por la represión policial. Bien, pues los miembros de las juventudes socialistas y comunistas, que ya saben, acabarían unificándose en la JSU, las Juventudes Socialistas Unificadas, y los del Sindicato Español Universitario, que era en parte uno de los embriones de Falange Española, pero donde también confluían varios militantes católicos, juventudes de Acción Católica, por ejemplo, peleaban con asiduidad y era raro el día que no acababan a puñetazos. El 11 de marzo, el miembro de las Juventudes de Acción Católica y del Sindicato Español Universitario, Juan José Olano, que era estudiante de Derecho, es herido en un incidente con jóvenes comunistas que le disparan a él y a Enrique Belsoler. Ambos morirían tras el atentado y tenían tan solo 18 y 17 años respectivamente. La SEU decide tomar venganza y que esta tuviera gran resonancia en la prensa, habida cuenta que todos estos sucesos quedaban sin aparecer en los diarios por la censura que he estado comentando a lo largo de todo el capítulo. Luis Jiménez de Asúa es el elegido. Recuerden que, además de diputado, miembro destacado del Partido Socialista Obrero Español, defensor del agro caballero en el juicio que hubo contra él, defensor brillante, debemos decir, porque consiguió contra todo pronóstico la libre absolución de su defendido, a pesar de que éste reconocería años más tarde que había sido el líder intelectual de la sublevación de octubre de 1934. Jiménez de Asúa, catedrático de Derecho en la Universidad de Madrid, el 12 de marzo es atacado por un grupo de escuadristas de la SEU. Detuvieron su coche, llevaban pistolas, estaban esperando el regreso de Jiménez de Asúa, que llegó acompañado de su escolta, el agente de policía Jesús Gisbert, y los pistoleros, que tampoco eran muy diestros, comienzan a disparar al jurista, pero este, tras un primer disparo no certero, consigue zafarse y buscar refugio. Sin embargo, Jesús Gisbert, el escolta, el agente de policía, cae mortalmente herido. El atentado es el primero que ataca directamente la cúpula de uno de los partidos políticos principales. Inmediatamente la policía se moviliza, se detienen a decenas de falangistas, también de militantes de las Juventudes de Acción Católica. Alcalá Zamora menciona en su diario que este intento de asesinato es como resultado de la venganza de otro ataque en el que habían muerto derechistas y lamenta la cadena de atentados que se van dando de uno y otro signo. Como ven, no solo los incidentes del mes de julio de 1936 son los que llevan a la guerra civil o se buscan como excusa para el inicio de la guerra civil. La ola de violencia empieza ya, o incluso antes de febrero. Cuando Santiago Alba va a despedirse como presidente del Congreso saliente del presidente de la República,
confiesa a Alcalá Zamora su pesimismo con respecto al estado del terror que se está apoderando del país. Luego había conciencia de que lo que estaba sucediendo no era normal. Esta violencia, que además era ejecutada sobre todo por los jóvenes, pues no auguraba nada bueno. Unos y otros se culpan del estado de violencia en el que está sumida la nación. El diario El Debate culpa a las izquierdas, el diario La Libertad culpa a las derechas y así sucesivamente. Dolores Primo de Rivera, hija del primer marqués de Estella, Fernando Primo de Rivera, prima hermana del dictador y por tanto tía de José Antonio Primo de Rivera, es detenida por permitir la celebración en su domicilio de una reunión de falangistas. Esta señora tenía en 1936 68 años. Fue por ello recluida en un calabozo. El día 13 por la noche se producen incendios en la iglesia de San Luis Obispo, cerca del mismo Ministerio de la Gobernación, en la calle de la Montera, a la altura del número 25. El resplandor de las llamas alumbró el cielo del centro de Madrid durante toda la noche y el templo católico había sido construido en el siglo XVII y con este incendio prácticamente desapareció para siempre. También se quema el edificio del periódico de derechas La Nación, la iglesia de San Ignacio, el colegio de Santa Isabel y el convento de las Trinitarias, que estaba al lado de la presidencia, de la misma presidencia de la República. Por eso Alcalá Zamora se entera de todos estos sucesos cuando están teniendo lugar. El diario La Nación sacó el último número de su historia precisamente el 13 de marzo de 1936. Desapareció tras el incendio. No pudo volver a recuperarse. Lógicamente, hay muy poca información en la prensa de esos días de todos estos desmanes y las noticias nos llegan sobre todo por el propio diario del presidente de la República. Pero si buscan ustedes información sobre las iglesias que les he mencionado o sobre el diario La Nación, verán que mueren el 13 de marzo de 1936. Ni que decir tiene que esta ola de incendios es la respuesta de los más exaltados al intento de asesinato de Jiménez de Asúa, que tuvo como resultado la muerte de Jesús Gisbert. El entierro es un acto masivo al que acude el propio Jiménez de Asúa, el ministro de la Guerra, y el director general de Seguridad, Alonso Mayol, que tenemos que ir metiéndonos en la cabeza porque es un personaje que va a aparecer en los próximos episodios de forma muy reiterada. El diario La Libertad, el día 14, el día después de los incendios, destaca la admirable y patriótica actitud de las milicias socialistas y de izquierda republicana en la defensa del orden público, en el control del entierro, del funeral del policía asesinado y, de acuerdo al diario, también para evitar que hubiera desmanes, incendios o ataques a templos religiosos. El teniente coronel Mariano Gómez Ulla recibía de manos del ministro de la Guerra la Gran Cruz al Mérito Militar, distinción que normalmente solo correspondía a los generales. Este médico y cirujano es sin duda el más paradigmático de todos los médicos militares de la historia reciente de España. Destacó en todas las campañas de África, dirigió el hospital de Carabanchel en el Madrid de la misma guerra civil, hasta que fue detenido en 1938 y condenado a muerte. Se salvó porque la Cruz Roja Internacional intercedió por él, ya que había participado en la Primera Guerra Mundial, un gran cirujano, en fin, una historia digna de contarse, la de Mariano Gómez Ulla. El día 14, a primera hora de la mañana, se produce la detención de la Junta Política de Falange Española y de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista. José Antonio Primo de Rivera es conducido a la Dirección General de Seguridad, que dirigía Alonso Mayol, y en las fotografías de la ficha policial, que estarán viendo ustedes ahora, se aprecian el yugo y las flechas consistas en color dorado. Se detiene también a Fernández Cuesta, a Ruiz de Alda. Las mazmorras de la Dirección General de Seguridad se llenan de falangistas. Se ha detenido a toda la Junta Política presente en Madrid y también a jefes de centuria y a muchos escuadristas. Luego, es un golpe muy serio contra la Falange Española, a la que se acusa como responsable del intento de asesinato de Jiménez de Asúa, pero en realidad
no hay una acusación formal de ello, sino de tendencia ilícita de armas. José Antonio Primo de Rivera es interrogado por el propio director general de seguridad, por Alonso Mayol. Los centros de Falange habían sido clausurados y las puertas de entrada selladas por la autoridad, y se le pregunta de inicio quién ha quebrantado los sellos del centro principal de Falange Española. José Antonio Primo de Rivera manifiesta a Alonso Mayol que está dispuesto a declarar, pero que quiere testigos para las contestaciones que va a dar, con lo cual Alonso Mayol llama a varios policías de los que se encontraban en la Dirección General de Seguridad y a varios funcionarios, y estos acuden para dar testimonio posterior de las palabras de Primo de Rivera. José Antonio contestó que quien había quebrantado los sellos de la autoridad republicana había sido el director general de seguridad con sus cuernos. Evidentemente, esta contestación, este alarde, le vale una acusación por desacato que le mantendría en prisión. La comunicación entre Alcalá, Zamora y Azaña se hace cada vez más agria. Ya hemos mencionado que el presidente era más proclive al Reino Unido, mientras que Azaña es francófilo convencido. Hablan de los problemas de orden público, de la quema de iglesias. Alcalá Zamora le manifiesta su preocupación porque, como no se había declarado el estado de guerra, fue la fuerza policial la que se hizo cargo del control y su actuación no fue del todo acertada. Estaba hablando, por supuesto, del tema de los incendios. Los generales y jefes de la primera división orgánica se reúnen con el general en jefe de la división, con Virgilio Cabanellas, no confundir con Miguel Cabanellas, que era su hermano. Virgilio Cabanellas había estado mandando la primera división pues bastante tiempo. La reunión era para comunicar al gobierno que no podían repetirse cosas como las que estaban sucediendo. Como ven, los militares continuaban inmiscuyéndose en la situación, en lo que sucedía. Continuaban mostrando su preocupación y lo hacían además de forma colectiva y casi de forma unánime. Alcalá Zamora tiene conocimiento de otra reunión militar, la que se había producido el 8 de marzo entre varios generales, antes de partir a sus nuevos destinos. Se habían visto en Madrid Mola, Rodríguez del Barrio, Varela, Fanjul, García de la Herrán y Francisco Franco, entre otros. De esta reunión tenemos muchas versiones, pero básicamente aquí se acuerda que si la situación no mejora, una posible intervención del ejército para intentar mejorar la situación. Era el preludio, lógicamente, del golpe de Estado que se llevaría a término el 17, 18, 19 y 20 de julio de 1936. En el interior de la iglesia de San Jerónimo, el día 14, se habían encerrado unas decenas de jóvenes católicos con la intención de defender la iglesia de los incendiarios. Estos iban armados, por lo que se produce una redada y se detiene a 70 de ellos, que son trasladados a la Dirección General de Seguridad. Imagínense los calabozos de la dirección llenos de falangistas y de miembros de la Juventud de Acción Católica. El golpe que se estaba dando a todos estos jóvenes, lógicamente, no auguraba nada bueno tampoco por la respuesta de estos grupos, que se sentían especialmente represaliados, presionados contra la connivencia que tenía el gobierno, y en este caso la Dirección General de Seguridad, con las milicias comunistas o socialistas. La preocupación por un posible golpe de Estado está cada vez más presente en los diarios de Alcalá Zamora. No hace más que preguntar a sus ayudantes, incluido, por supuesto, al jefe militar del presidente de la República, que en estos momentos es el general Domingo Batet. Atacan las tierras del propio Alcalá Zamora en sus fincas privadas, persiguiendo y prendiendo a sus familiares. Las tierras estaban en la provincia de Jaén. Se estaba deteniendo a los familiares del presidente de la República porque se había hecho una lista en un ayuntamiento que se había autonombrado como interino, que pretendía repartir las tierras. Esta es una de las circunstancias que se da también en muchas de las poblaciones rurales, el que hay ayuntamientos autoproclamados, ya que había ayuntamientos gubernamentales, los que habían sido cambiados tras los sucesos de octubre de 1934, bueno, pues hay nuevos alcaldes que prácticamente han tomado el poder sin que nadie se lo hubiera ordenado, y a partir de ese momento, bueno, pues toman una serie de decisiones que no están respaldadas por el gobierno de la nación, pero que tienen su repercusión, lógicamente, en estas zonas, en estas comarcas. Este ayuntamiento pretendía repartir las tierras. Este suceso se da en varios lugares de donde existen latifundios, y la Guardia de Asalto detiene a 37 personas, entre las que se encuentran el párroco de la localidad
y varios familiares del propio presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, primos, sobrinos, etc. Los guardias de asalto protestan porque se ha enterrado casi en la clandestinidad a un agente de estos que había resultado muerto al intentar evitar uno de los incendios el día 13, en contraste con la ceremonia fúnebre de la gente que había muerto en el atentado contra Jiménez de Asúa, que había llenado las portadas de todos los periódicos. Luego, no entienden por qué, si los dos hechos son en actos de servicio, a uno se le dé mucha importancia y el otro prácticamente se oculte. El ambiente, como ven ustedes, está más que enrarecido y es sorprendente a qué niveles llega y la desesperación reflejada en los diarios de Alcalá Zamora esos días. Sin embargo, no se reflejan del mismo modo en la prensa semicensurada, ¿no? Por eso a veces, a pesar de que la base fundamental de nuestras fuentes sea la hemeroteca, también hay que recurrir a los diarios o a las manifestaciones de los protagonistas para poder complementar, sobre todo en estas fechas donde apenas hay información veraz, habida cuenta de que la censura la evitaba. El 16 de marzo se reúne Alcalá Zamora con el Consejo de Ministros. Azaña comunica al presidente que sus parientes y amigos serían puestos en libertad en Jaén, pero, por su bien, no iban a regresar a sus casas, esta era una invitación del gobierno, y debían permanecer fuera del pueblo para evitar que la cosa fuera a mayores. Se produce el primer acto oficial de la nueva legislatura, por fin se reúnen las Cortes, y esa primera reunión es para votar por un presidente del Congreso, el primero que había pedido el acta de diputado. El primero en llegar y solicitar el acta había sido Francisco Largo Caballero, por lo que le correspondía presidir interinamente las Cortes hasta que se eligiera el nuevo presidente, algo un tanto insólito. Bien, pues será una sesión larga donde los diputados, en fila de a uno, irán directamente al estrado a introducir la papeleta con su voto. Aparecen en esta apertura personajes singulares como el anarquista Ángel Pestaña o los diputados comunistas que por primera vez estarán en el Congreso. Entre ellos destaca sobremanera, por supuesto, Dolores Ibárruri, que eclipsaba al líder del partido, a José Díaz. Se reúnen también las minorías parlamentarias. Por un lado, la CEDA de Gil Robles, que reaparece después de estar varios meses prácticamente escondido. Esta CEDA es la fuerza política con mayor número de representantes, la minoría más representada. Los pocos diputados de Portela Valladares del Centro Nacional Republicano, aquel partido preparado deprisa y corriendo para las elecciones de febrero, que fue un fracaso, también se reúnen y hacen su fotografía. Martínez de Velasco, que no había conseguido acta, es homenajeado por los miembros de su partido. Diego Martínez Barrio finalmente es elegido por 386 votos de los 473, presidente del Congreso de los Diputados, en este día de marzo de 1936, en este mismo día en el que José Antonio Primo de Rivera pasa de estar en el calabozo a ingresar en prisión por delito de injuria a la autoridad, por supuesto, por ese alarde que hemos mencionado, ese insulto directo a Alonso Mayol, al director general de seguridad. En Londres, Barcia, el ministro de Estado, asiste a las reuniones del Consejo de la Sociedad de Naciones, acompañado por Salvador de Madariaga y por Pérez de Ayala, que era en esos momentos el embajador de España en Londres, uno de los que había formado parte de aquel grupo de intelectuales por la República, junto a Gregorio Marañón, Antonio Machado o Ortega y Gasset. El 17 de marzo de 1936, Francisco Franco se hace cargo de la Comandancia Militar de Canarias. Allí es recibido por las autoridades de la isla. Sería su último destino antes del inicio de la Guerra Civil Española, cuatro meses después. Lo cierto es que el gobierno del Frente Popular, a través de su ministro de la Guerra, a pesar de haber estado haciendo purgas en diversos ministerios, sustituyendo alcaldes, etcétera, etcétera, no había depurado ni a Francisco Franco ni a Godet, que el único que permanecía en esa situación era Fanjul, pero porque ya la venía arrastrando del periodo en el que todavía gobernaba Portela Valladares. Y si se dan cuenta, Mola pasa a mandar una brigada en Navarra, ese mando le hacía también ser el gobernador militar de Pamplona, como máxima autoridad en la capital.
Manuel Godet manda la comandancia militar de Baleares y Francisco Franco la de Canarias. Luego, están aún en lugares y en puestos donde tienen mando de muchas tropas y a pesar de estar alejados de Madrid y de todo lo que tiene que ver con ello, aún tienen mucho que decir. Lógicamente, la asociación que se hacía de Franco, de Godet o de Banjul no era tanto con Falange Española o con grupos similares, sino mucho más próximos a la CEDA, mucho más próximos a Gil Robles, que era precisamente quien les había encumbrado después de haber sufrido todos un periodo de sombra en el primer gobierno, en los primeros gobiernos progresistas, desde el año 31 al 33. Emilio Mola estuvo fuera del ejército, Godet, a pesar de haber sido el jefe del Estado Mayor Central después del incidente de Carabanchel a finales de 1931, es cesado, incluso acaba en prisión, donde permanece 4 meses porque es uno de los imputados por la Sanjurjada. Varela, también imputado por la Sanjurjada, se le había bloqueado el ascenso, asciende a general gracias a Gil Robles. Francisco Franco, que había pasado a ser el último en el escalafón para ascender a general de división por el decreto de Azaña, que tiene que ver con los ascensos por méritos de guerra y la revisión de estos cuando se hubieran producido durante la dictadura de Primo de Rivera. Bien, pues todos ellos pasan al más alto nivel militar en la época de Gil Robles, con Gil Robles como ministro de la guerra, Franco jefe del Estado Mayor Central, Godet el director general de Aeronáutica y Fanjul subsecretario de guerra. Son los 3 puestos más importantes que cuelgan directamente del Ministerio de la Guerra para un general de división. Además, los inspectores generales, los 3 inspectores generales que ya hemos mencionado, uno de ellos que era Eduardo López de Ochoa y que con ese puesto de inspector general había sido detenido, procesado, ahora mismo ya se encontraba en prisión. Luego, el cambio radical en el ejército se va a hacer notar especialmente con Eduardo López de Ochoa. A pesar de ello, muchos de estos generales que tienen más relación con Gil Robles no tenían especial simpatía con Eduardo López de Ochoa, habida cuenta que era masón, había conspirado contra la dictadura de Primo de Rivera, etcétera, etcétera, etcétera. Indalecio Prieto pide la dimisión del presidente de la República y lo hace denunciando que se ha vulnerado la Constitución y que puede ser destituido. Recuerden aquello de que Alcalá Zamora había convocado elecciones en 3 ocasiones, las constituyentes, las del año 1933 y las del año 1936. Él consideraba que la convocatoria a Cortes Constituyentes no debía contar como una convocatoria a elecciones generales, por tanto, las 2 que había realizado durante su mandato serían la del 33 y la del 36, pero Indalecio Prieto consideraba que se había vulnerado la Constitución porque el presidente de la República había convocado elecciones en 3 ocasiones, ya que contaba con las elecciones a Cortes Constituyentes de 1931. Mientras tanto, gobernadores recién nombrados ordenan la detención de alcaldes que habían sido nombrados por el gobierno radical cedista. En otros lugares se prohíbe el culto religioso. Todo esto se está dando en ciudades pequeñas, en pueblos, en zonas básicamente rurales que escapan un poco más al control del gobierno central, que lógicamente está atrapado a la hora de corregir o reprender estos desmanes, ya que sus aliados para formar el gobierno son precisamente el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Anarquista, etcétera, etcétera. Y aquí lo vamos a dejar. En el próximo episodio, capítulo 93, hablaremos de la segunda quincena de marzo de 1936 y la llegada del mes de abril. Como ven, nos dirigimos en muy poco tiempo ya al inicio de la Guerra Civil. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por darle al me gusta, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente. Gracias.
tonight.